masculino le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Ella estaba inmóvil y le seguían pegando. Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y jaducó. Comenzó alrededor de las 9 de la mañana el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Estamos esperando que la justicia le dé la oportunidad que no tuvo mi hijo cuando estuvo en el piso. Esta parte demostrará que los acusados acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Yo espero una justicia perpetua por Fernando. Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada. Lucas está preso por algo injusto, Lucas está preso por algo injusto. Mirá el chat este. Amigo, flasheamos, matamos a uno. Vinimos con Silvino a buscar justicia. Que concentra toda la atención y cuáles son los interrogantes de fondo. ¿Reclusión perpetua o una pena por homicidio de 10 años, de 12 años, pero no 35, como es efectivamente hoy la reclusión perpetua? ¿Y hablarán los rugbyers? ¿Habrá dos que digan, y si nosotros pegamos, ellos no pegaron, se diferenciarán o mantendrán esta especie de pacto que tienen hoy en día? De esto trata Crimen y Misterio. Así arrancaron las audiencias. El lunes 2 de enero, a poco día de cumplirse 3 años del fatal ataque perpetrado por un grupo de rugbyers contra Fernando Báez Sosa, comenzó en la ciudad de Dolores el juicio para determinar la responsabilidad de cada uno de sus agresores. El brutal episodio en que Fernando, de 18 años, perdió la vida a mano de un grupo de 8 rugbyers a la salida del boliche Lebrick en Villa Gesell, ocurrió el sábado 18 de enero de 2020. Está previsto que el juicio se extienda hasta el 31 de enero y que declaren más de 130 testigos. Son 3 años. Estamos esperando que la justicia haga su trabajo y le dé la oportunidad que no tuvo mi hijo cuando estuvo en el piso. Creo que Fernando se lo merece. Que paguen los culpables. Según la imputación por la cual llegan a juicio Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Mattia Benicelli y Blas Chinalli, intervinieron de forma directa en la golpiza, en tanto que los 3 restantes, Ayrton Violas, Lucas y Luciano Pertossi, fueron los que apartaron a Báez Sosa de su grupo de amigos, a quienes a su vez golpearon para evitar que lo ayudaran. Más allá de esta división de roles, todos tienen la misma acusación: homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Se trata de un delito por el que podrían ser condenados a prisión perpetua. Todos están en un pie de igualdad, todos han colaborado para este mismo resultado, que es el asesinato de Fernando. Lo sacan de la disco y en la disco todo este grupo espera que personal policial que estaba controlando la zona se retire del lugar para ir a abordar a Fernando Báez Sosa. Entonces, ellos funcionaron como una célula en el derecho a este tipo de situaciones y gracias a este criterio de la autoridad funcional a todos les cabería la misma responsabilidad. No vemos ningún tipo de actitud, ni siquiera de contemplación, de piedad, de dolor. Una de las grandes incógnitas que se presentan es si la querella logrará que los acusados rompan el pacto de silencio que vienen manteniendo sobre lo sucedido. El peso de la prueba y su responsabilidad hacen que no puedan abrir ni siquiera la boca para decir el primer artículo de cualquier tipo de premisa. Doctor Raúl Torre, ¿es un juicio en el cual hay hechos en duda o los hechos están claros? No, yo creo que en este momento están apareciendo una serie de evidencias, de testimonios. Va a haber pruebas periciales en la audiencia que van a llevar... A ver, acá no tenemos ninguna duda de que ha existido un homicidio. De esto sí. No hay duda. Esta muerte violenta no obedece a otra etiología. El tema es,
¿Es como plantea el Ministerio Público, a partir de un acuerdo previo llevado a cabo por los jóvenes para cometer ese homicidio? ¿O se dio de una manera circunstancial donde los comportamientos responden a distintas conductas criminales? Porque aquí hay una cosa, está clara. Nosotros escuchábamos recién al abogado del particular damnificado decir que todos coactuaron, claro, que todos coactuaron, que tuvieron el acuerdo previo. Bueno, hay que ver si esto se corrobora durante las audiencias, a medida que aparezca la prueba, ¿no? Pero supongamos que es lo que pasa muchos fines de semana. Rugbyers muy confiados en su fuerza, porque tienen una fuerza entrenada, se pelean con otros en boliches todos los fines de semana y se basan en su fuerza para pegarle una paliza a alguien. Claro. Si la justicia entiende que por una diferencia física, los rugbyers que tienen una musculatura trabajada, etcétera, entiendo, etcétera, y se pusieron, voy a insistir en esto, se pusieron de acuerdo previo, lo que hay que probar es que se pusieron de acuerdo previamente para cometer homicidio. Uh-huh. Porque si no, estaríamos en otro formato, ¿no? Lo que sí está claro es por donde usted empezó. Acá hay un homicidio, desde ya que la pena arranca de 8 años en adelante. No, porque homicidio podría transitar, no creo que sea el caso, pero podría transitar por una preterintencionalidad, podría transitar por la figura de la riña, que precisamente el código contempla esta circunstancia Uno contra ocho. Es que la riña de alguna manera apunta contra eso. Aquí se habla de acuerdo previo, de coparticipación, o sea, el que no ha sido agresor directamente, de alguna manera ha participado en el escenario criminal para que se pudiera llevar a cabo el homicidio. Por ejemplo, conteniendo a los transeúntes, conteniendo a los amigos, evitando que alguien los separara, evitando que alguien los defendiera. Este es el criterio que mantiene el Ministerio Público, insisto. Pero ¿cómo se hace para discernir entre vamos a pegarle una paliza y vamos a cometer un homicidio? Eso es lo que la justicia tiene que terminar. No es fácil. Es convicción. Es convicción, indudablemente, salvo que tengamos una confesión, que esto puede ser. Si tuviéramos una prueba de confesión, podría ser, abonaría indubitablemente. Ah, bueno, pero eso es difícil. No creo que exista. Le agrego otro elemento, la prensa. Porque la prensa toda está, digamos, presionando hacia la reclusión perpetua. ¿Está de acuerdo con eso, no? La prensa en general, no nosotros. Nosotros hemos mantenido un criterio objetivo. Sí. Y hemos abierto el abanico de posibilidades. Por eso lo acabo de mencionar. Sí. Preterintencionalidad, homicidio en riña. Correcto. Homicidio simple, digamos, donde hay algunos 2 o 3 autores y el resto no. Para que nadie malinterprete, no estamos diciendo que son inocentes. No, estamos viendo cuántos años deberían estar presos, digamos, no, en verdad. ¿Cuáles son las hipótesis que la justicia va a investigar? Este es el criterio. Objetivamente, existen todas estas posibilidades. ¿Qué es lo que la justicia le va a surgir? Porque ahora se está valorando la prueba en la misma audiencia. ¿Cómo ahora va a valorar la justicia la prueba? Es el resultado, ¿no? Ahora, con su experiencia, doctor Torre, el hecho de que no hablen, de que en 3 años no hayan hablado con nadie, que no hayan dicho lo sentimos mucho, qué desastre, la verdad no lo quisimos matar, nada dicen. Eso, la verdad que a mí me parece que los ayuda a la perpetua. A ver, esto tiene 2 lecturas. La que se ha instalado mediáticamente del código de silencio, que nos asemeja bastante a la omertà, al código de silencio de las grandes organizaciones criminales italianas como la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, etcétera, etcétera, o a una estrategia jurídica. Yo me inclino a pensar que es esto lo que ocurre, que el abogado defensor, no, llegado el caso, sí, usted no se olvide, Tuni, que ellos pueden ser escuchados en cualquier momento. Desde ya, sí, sí. ¿Eh? El abogado puede plantear, mi cliente. Pero te digo incluso fuera del juicio. Es decir, que lo hubieran hecho fuera, antes. Y mire, la verdad, nos enojamos mucho porque nos echaron por culpa de Fernando y sí, dijimos vamos a pegarle una paliza y nada, como que lamentablemente
No han dicho nada, no sé. No. Yo lo que creo. Sí. Yo creo que la defensa está viendo la producción de la prueba. Ajá. Una vez que se produzca la prueba, si considera conveniente, yo va creo a ser que va tarde, a me parece. De todas maneras, nosotros tuvimos el privilegio de tener aquí a Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers. Digo privilegio porque no ha hablado prácticamente. Entonces tuvimos una chance de un mano a mano, Raúl y yo, con Hugo Tomei. Así que estas son las tácticas del juicio y pegado usted va a escuchar al abogado de los rugbyers, Hugo Tomei. Comenzó alrededor de las 9 de la mañana el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Dentro de la estrategia que vienen manejando los abogados Fernando Burlando y Fabiana Méndola, representantes legales de la familia Báez Sosa, según trascendió, se plantea la idea de trabajar sobre la distribución de roles entre el grupo de rugbyers durante el ataque a Fernando. De esta manera, se buscaría marcar diferencias entre las responsabilidades de los acusados para impulsarlos a hablar sobre cómo se dieron las cosas en aquella fatídica jornada. De hecho, un dato que podría complicar aún más a los agresores es la falta de colaboración con la justicia, porque los jóvenes vienen de negarse a realizar las pericias psicológicas y psiquiátricas. A lo largo de este debate oral y público, esta parte demostrará que los acusados en la ciudad de Villa Gesell, el día 18 de enero del año 2020, en la vereda de enfrente al local bailable Lebrick, acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Vamos a solicitar la pena de prisión perpetua para los acusados. Por su parte, todo indica que Hugo Tomei, letrado que representa a los 8 rugbyers de Zárate, apuntará a intentar evitar que se sentencie la pena de prisión perpetua para sus defendidos. Solicite la suspensión del debate después de mis alegatos. Creo que el exceso, doctor Burlando, no es bueno. Somos todos seres humanos. La ley está prevista para aplicarse en aquellos casos donde las personas cometen un ilícito y esa sanción es lo que se pretende, en todo caso, como reparación integral del daño cometido. El foco estará puesto en la calificación legal del expediente, porque el homicidio que se les imputa a los rugbyers se presenta doblemente agravado por premeditación y alevosía, ya que Fernando fue abordado estando de espaldas en el momento en el que comenzó la agresión. El tribunal por unanimidad rechaza la nulidad deducida y en consecuencia no se hace lugar a la suspensión del debate. Tomei buscaría deslegitimizar la hipótesis de que existió una intención de matar a Fernando Báez Sosa. Entonces, la clave para el abogado parece ser plantear que los rugbyers no tenían organizado un plan de ataque y que el resultado de la golpiza no fue buscado por los agresores. Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía. Llamaron a la ambulancia. Caducó. El desafío para la justicia será determinar si hubo premeditación y alevosía en el ataque perpetrado por los rugbyers a Báez Sosa o si la muerte de este joven de 18 años fue consecuencia de una suerte de locura colectiva que desencadenó la tragedia. ¿Qué mirada tiene sobre lo que pasó? En primer lugar, defiendo 8 jóvenes acusados de cometer un ilícito. Para mí no son los rugbyers. Uh-huh. Me focalizo en un ámbito precisamente judicial. Trato de no estar mirando la cuestión de los medios porque ahí entra mi segunda mirada sobre la cuestión que tiene que ver con cuál es la influencia, siempre me pregunto, de los medios en la decisión de los casos, ¿no? Y mucha. Mucha. Tengo una mirada segura sobre lo que estamos haciendo, uh-huh, porque si hay algo que tenemos todos es que queremos la aplicación de la ley y la aplicación de la ley es básicamente la verdad y la justicia, si se quiere, ¿no? Es mi concepto, por supuesto que no va a ser compartido, pero creo que la aplicación de la ley es fundamental en esto. Y lo que me pasa, y acá te indico una preocupación, es la influencia de los medios en el Poder Judicial, en este caso en particular, es muy alta, muy alta. Lo viví constantemente y lo vivo con ciertas decisiones que me cuesta
organismos superiores de juzgamiento, pero me cuesta entender. ¿Estará de acuerdo, doctor Tomei, en que hay una persona muerta Estamos y que hay una responsabilidad en eso? Sí, y hay un proceso en trámite y se merece la aplicación de la ley. El problema es ese. ¿Qué es la aplicación de la ley? ¿Qué es lo que estamos buscando de verdad? Si estamos buscando venganza, porque todos sabemos que esto se puede definir de una manera distinta a lo que se promueve constantemente. La preocupación que tenemos y que tengo personalmente es si el Poder Judicial, no hablo de un tribunal o de un juez en especial, va a estar a esa altura de oponerse a la opinión pública. Pero usted, ¿de qué va a intentar convencerlos a los jueces? ¿De que esto fue una pelea y tuvo un resultado accidental? Digamos, esa es su mirada. Eso se deja ver. Uh-huh. Yo, hay precisiones que me disculparás, sí, no te voy a dar, no hay porque ningún problema, forman pero parte de la presentación en el momento del tribunal. Doctor, pero hay algo que es incuestionable. Más lo hemos dicho en la introducción, lo hablamos con Tuni. Estamos frente a un homicidio, de esto no hay ninguna duda. No creo que nos vayamos a apartar de esa figura. Esto no ha sido una muerte accidental, ni ha sido una muerte autoprovocada. Estamos frente a un homicidio que ha sido provocado por acción de un tercero o terceros. Y esto tiene dos visiones a su vez. ¿Qué ocurrió? Un grupo de jóvenes, conforme lo dice el Ministerio Público, ¿tuvieron un acuerdo previo para salir y cometer el homicidio? ¿O en cambio, estos jóvenes, como suele ocurrir cuando actúan en grupo, han interpretado diferentes roles? Que no es un dato menor, porque indicaría pena diferente o inclusive la absolución de alguno de ellos. Estoy aventurando, ¿no? Sí, por supuesto. Sin revelar su estrategia ni vulnerar el secreto profesional, por cierto. Por supuesto. Esto tiene que ver con lo que decía recién de la aplicación de la ley. Y de la aplicación de la ley va a surgir cierta responsabilidad para algunos o para otros no. Ingresar en el fondo del tema estaría adelantando una opinión que tengo que manifestar y persuadir al tribunal de cuán equivocada puede estar la fiscalía en determinadas posiciones, o en todas, si se quiere. Hay muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer, pero como lo dije desde el primer día, creo que el ámbito adecuado para mí, personalmente, es los tribunales, porque no solo estamos hablando de un homicidio, sino que estamos hablando de personas. Y de personas que tienen sentimientos, y de personas que sufren, y de personas que merecen respeto, de un lado y del otro. Y de familia, nosotros, por cierto. Nosotros profesionales tomamos distancia. Sin meterme en su trabajo, desde ya que a mí me parece que si usted piensa que la cuestión de la prensa y de la opinión pública impacta fuerte en los jueces, de alguna manera le tocará en algún momento explicar que ahí no hubo planificación, algo respecto del espíritu rugby, de poder físico o de superioridad física. Porque no es el único incidente, como decíamos antes. Si me permitís, ahí tengo una diferencia. Yo creo que el deporte baja los niveles de violencia que se nota cada día más en nuestra sociedad. No solo hay personas que practican rugby que pueden estar vinculadas a un delito, sino también de otros deportes. Sí. Esto se tomó como que el problema es el rugby. Discrepo absolutamente. Creo que Yo jugué rugby, no es que el problema es el deporte, pero hay cierta cultura que está clara, que se porque tuvimos una serie de hechos. Hay una. Dentro del sistema carcelario están los espartanos. Sí, sí, sí. O sea que el rugby utiliza el Estado para como mecanismo. Un equipo de rugby de resocialización. En un penal, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos a resocializar a través del equipo espartano y de toda la obra que está teniendo que viene cierto éxito y está muy bien. Entonces tenemos un choque de posiciones. No, porque de alguna manera como que sienten un poder, porque son en general no solo pibes sino grandes que hacen mucho ejercicio, muchas pesas, se sienten poderosos en una pelea frente a otros que a los que caso no lo veo. Ajá. A pesar de que la opinión de los medios de comunicación y la opinión pública, pero abandonemos la idea de los medios. ¿Su criterio cuál es?
¿Mi criterio respecto de qué? ¿Del rugby? ¿De lo que dice tú? Por ejemplo, porque es uno de los temas que está indudablemente en debate. No, yo creo que es una sociedad violenta, creo que todos participamos de eso, todos contribuimos a que la sociedad sea cada vez más agresiva y el deporte baja los niveles y se toma como punto de partida determinados deportes que lo elevan a la categoría de que porque haces deporte, haces esta inferencia, que para mí es equivocada, es una falacia, porque haces este deporte tenés más intenciones de ir a pelear o a pegar o a agredir. Para mí es falso, por esta cuestión de los espartanos, por esta cuestión de que primero paso por una sociedad violenta, y si no estuviera el deporte, y si no estuviera el rugby, y boxeo, karate, deportes de contacto, creo que estaríamos mucho peor. No se lo puedo indicar, no. Y el segundo tema que se ha instalado a partir, que es una especie de confrontación entre diferentes clases socioeconómicas, ¿esto surge de la prueba? Esa es mi pregunta concreta. No, absolutamente no. Creo que la requisitoria, si ustedes tuvieron, es público, el expediente es público, tuvieron oportunidad de verlo o de verla, la requisitoria, hay ciertos pasajes que parecen extraídos de los medios de comunicación. No tenga duda de que eso es así. Ahí uno se sorprende. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde estoy litigando? No, nos preparamos para defender la Constitución, la ley, que el tribunal, acercar la información para que el tribunal haga la decisión justa que tenga que ver con la aplicación del derecho, y estamos en actos del Estado, estamos viendo de qué manera se plasman lenguaje que está en los medios. ¿No? Y sí, el lenguaje se marca, que está instalado es el grupo de rugbyers, claro, que tienen poder físico, sí, que además tienen como una especie de solidaridad. Claro, primero sí, arrancó como que era un acto homofóbico, yo me acuerdo al principio. Sí. Luego pasó de la homofobia a un conflicto de lucha de clases. Eso es lo que está instalado y lo que va a tener que pelear usted. Le adelanto, porque más allá del bajo perfil jurídico, esto tiene mucho impacto en la vida cotidiana. El bajo perfil tiene que ver con una cuestión muy personal mía, que es el respeto al conflicto, a las partes en conflicto. Entonces, a mí me cuesta opinar porque sé que voy a estar afectando a alguien, a un lado o a otro. Por eso no entro en la cuestión de la estrategia de la defensa, que va a ser, en tribunales será otro tema, otra materia. Pero creo que mi posición frente a esto es tomar distancia y tratar de, con mi palabra, no seguir afectando el dolor de nadie. Hay mucho mucho drama en esto. No tengo duda. Gracias, doctor Tomeya. A ustedes por gracias. Invitarme. Doctor Torre, en algún momento el doctor Tomei como que baraja la idea de que dos o tres admitan que pegaron y los otros no. ¿Percibió eso usted? A mí me pareció que en un determinado momento del debate es posible que esto ocurra. No sé si es grosero decir esto, pero que se evidencie o surja a partir de la prueba quiénes realmente realizaron determinados actos y quiénes no. Sin embargo, acá hay que tener cuidado porque el Ministerio Público está sosteniendo que los ocho actuaron como una unidad. Sí, porque lo digan no es que va a correr. Exactamente, pero yo creo que esto es una posibilidad. Lo que sucede es que en el juicio los mismos imputados van a comenzar a recriminar sus conductas en aquel momento y la pena en expectativa en este momento. Por eso, pero lo que va surgiendo del siempre tenemos el título Máximo Thompson y Lucas Pertossi. Más complicado. Es decir, también los testigos van un poco para ese lado de que es que están relatando lo que ocurrió.
son testigos. Hubo algunos que tuvieron un papel distinto. Claro, y además hay otro tipo de prueba. Hay prueba de ADN que también vincula a algunos de ellos más que a otros. La famosa huella de la zapatilla, yo tuve oportunidad de verla, yo no la había visto. La vi hace unos días, es una prueba incontrovertible, ¿verdad? Uh-huh. Me refiero a la impronta de la zapatilla en el rostro de la víctima. Los testigos que ven quién es el primer agresor, que es el que inicia la cadena de golpes, todo eso para el tribunal indudablemente va a pesar. Pero insisto, actuaron como, por lo menos con roles independientes, o responden a roles independientes dentro de una unidad específica. Esto es justamente lo que se está discutiendo en este momento en el juicio, en el crimen de Fernando Báez Sosa. Y nosotros tuvimos además el privilegio de tener aquí a la mamá de Fernando. Así que esto es lo que usted va a ver. El crimen y después la mamá. El sábado 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue a bailar junto a 6 amigos al boliche Lebrick en Villa Gesell. Ingresaron al local a la 1:40 de la madrugada y para las 3, el lugar se llenó de gente. En uno de los temas, la gente comenzó a hacer pogo, empujándose unos a otros, y Fernando chocó sin mala intención con otro joven, a quien se le habría caído el trago que estaba tomando. Este muchacho resultó ser un rugbyer del Club Náutico Arsenal Zárate, que estaba con un puñado de sus compañeros de equipo en el lugar. Enseguida, junto a uno de ellos, increpó a Fernando por lo sucedido, decidido a iniciar una pelea. Al ver esta situación, el personal de seguridad del local decidió echar a todos del lugar. Cuando sacaron a Fernando, sus amigos decidieron salir con él. Lo que no podían imaginarse era lo que estaba por suceder. Al ver que Fernando cruzaba la calle para comprar un helado de palito, un grupo de rugbyers fue a su encuentro. Inmediatamente comenzaron a golpearlo hasta causarle la muerte. 107 emergencia. Tengo ahí en Lebrick. Sí. Ahí un masculino le dieron una golpiza y quedó inconsciente. El chico ya estaba inmóvil y le seguían pegando, no les importó nada. Y cuando se fueron los agresores, crucé corriendo porque había un montón de gente alrededor de alguien y automáticamente vi cómo empezaron a pedir ayuda a los gritos. Nadie o se animaba o sabía hacer RCP, excepto yo y un chico más. Alrededor de las 10:30 de la mañana, detuvieron a los rugbyers que fueron encontrados durmiendo en la casa donde se alojaban. Allí la policía confiscó una zapatilla manchada con sangre, cuyo dibujo de la suela coincidía con la marca que había quedado en la cara de Fernando tras el ataque. De acuerdo a lo que se determinó tiempo después, la zapatilla en cuestión pertenecía a Máximo Thompson. Señores jueces, espero que tome la decisión correcta, que darle para darle lo que se merecen. Yo espero una justicia perpetua por Fernando y que él pueda descansar y nosotros para tener un poco de paz. Bueno, Graciela es la madre de Fernando Báez Sosa y bueno, como ven en la imagen, ella sigue y va a seguir en la pelea por justicia. Ese me imagino que sigue siendo su reclamo, ¿no? Sí, exactamente. Busco justicia por mi hijo. Es lo que me mantiene de pie para no decaer. Claro. Quiero ser fuerte y luchar para el día que llegue el juicio. Uh-huh. ¿No piensa usted que acá hubo como una pelea entre chicos, etcétera, etcétera, como tantas veces, y hay un grupo de rugbyers con poder físico que aprovechan su situación? Pero que fue una pelea. No piensa usted eso, me imagino. No, yo no pienso eso. Porque Fernando era un chico muy bueno que nunca tuvo enemigo. Nunca se peleaba. Nunca se peleaba con nadie. Lo que nos pasó es terrible. Sí, sí. Es muy difícil, claro, sobrellevar esta vida que, claro, que nos quedó. Prácticamente estamos muertos en vida. Uh-huh. De alguna manera, él tiene
un toque dentro del boliche, no pasa absolutamente nada, se va tranquilo el del boliche y termina, digamos, asesinado por un grupo enorme, en algo que fue desigual. Sí, exactamente. Yo diría que son unos cobardes para atacar así a una sola persona. Lo destruyeron a mi hijo, no le tuvieron piedad alguna. Uh-huh. Inclusive mi hijo ya estaba en su última morada, digamos, en su último respiro, y le gritaban, levántate, negro sucio, que te hacías el lindo. Uh-huh. ¿Le parece que había una cosa así racial o de ricos, o qué impresión, digamos, qué es lo que le parece que pasó? ¿Que pasó por ese lado, pasó? Siento que sí, porque por las mismas palabras que utilizaban, uh-huh, diciendo negro, ya es una discriminación, uh-huh, que hicieron por Fernando. No sé cómo describir. No sé si llamarlo humano, porque es muy difícil, uh-huh, describirlo. ¿Y sintió el apoyo de la gente o no? La verdad que siento que toda la gente salieron conmigo en la calle a apoyarme, y eso es como que me da esa fuerza para luchar, para no decaer. Uh-huh. Y siento que Fer, desde el más allá, también me da esa fuerza. Porque Fer era un chico que siempre, cuando se proponía algo, no se dejaba vencer hasta, uh-huh, hasta conseguir. Era muy luchador. Sí. Muy bueno, muy honesto. ¿Ustedes han estado rodeados o no? Sí. Mucha gente que no apoya. Uh-huh. Y de alguna manera tiene la convicción, la expectativa de lo que dice el cartel, de que va a haber justicia. Sí, yo espero justicia por mi hijo, espero que sea una justicia ejemplar, que le den perpetua. Uh-huh. A mi hijo yo no lo voy a recuperar, nunca más. Aunque a veces tengo esa ilusión de que va a entrar por la puerta. Uh-huh. Pero no es así. Me arrebataron lo que más quiero y tenía en esta vida. Cuando el Papa Francisco habló con ustedes, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje era que nos dijo que, aunque él esté lejos, él está cerca de nosotros. Uh-huh. Y que lo va a estar siempre. Y que nos daba su bendición para seguir en esta vida. Uh-huh. Bueno, esperamos de alguna manera que se haga justicia, como ustedes reclaman, que no haya más víctimas de hechos parecidos a esto. Por supuesto que humanamente estamos 100% del lado de usted y de su marido. Gracias por haber venido. Muchas gracias también a usted por haberme invitado. Me costó muchísimo decidir para venir, porque desde la última vez que fui a Villa Gesell, como que no puedo reponerme, uh-huh, de lo que... Pero bueno, aún así la vemos con fuerza, ¿eh? Sí, trato de ser fuerte y seguir para adelante, porque no es, esto que nos pasó no tiene retorno. Seguro. Mi hijo ya nunca volverá, que lo siga esperando. Doctor Roberto Babington, abogado con enorme experiencia en juicios orales. ¿Y cómo vio este inicio del juicio? El inicio, como todo juicio, cada una de las partes presenta su postura. Por eso se llaman los lineamientos previos, que es lo que va a tratar de acreditar durante el debate.
Posiblemente cada uno obviamente defiende un interés contrapuesto. Uh-huh. Y en el caso de la defensa volvió a plantear cuestiones que ya habían sido resueltas en oportunidades anteriores, incluso por tribunales superiores. Pero, evidentemente es el eje de su defensa. Y después, la querella, obviamente, reafirma lo que viene postulando desde el trámite, digamos, de investigación. Uh-huh. Y va en saga con lo que planteó en su momento la Fiscalía al requerir la elevación a juicio. Uh-huh. Pero está bastante claro que la querella, es decir, la familia de Fernando más la Fiscalía van por la reclusión perpetua. ¿Estamos Exacto. de acuerdo con eso? Sí, sí. Yo creo que puede ser prisión o reclusión perpetua, de sí. acuerdo a cómo sancionen los jueces. El tema concreto acá sí. es que me da la impresión de que todo se está encarando por la alevosía. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo colocan en un estado de indefensión y luego proceden. Pero ayer estaba viendo que introdujeron el ensañamiento uh-huh. a la observación de una persona que tiene mucha experiencia en eso, que es uno de los custodios del local. Sí. Y el ensañamiento es la primera palabra que muestra el inciso segundo del artículo 80. Uh-huh. Entonces, me da la impresión de que se quedaron cortos. Es decir, que van por alevosía, ensañamiento, etcétera, etcétera. Es acreditaría un nuevo agravante. Exactamente. Para mí concurren los dos agravantes. Pero uh-huh. no solamente por lo que dijo el custodia, sino porque evidentemente todo transcurre hasta colocarlo en un estado de indefensión jurídica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no solamente recibe las agresiones ya casi sin fuerzas, sino que además hay otras personas que habría que ver cómo funciona la participación criminal en ese caso. El artículo 45 del Código Penal es muy, muy claro. Lo que hay que ver acá es el aporte que reciben desde afuera para concretar lo que todos llaman un plan. Es decir, que los otros contuvieron a sus amigos. Exactamente. O sea, justamente yo iba a ir a eso con mi pregunta. O sea, a una participación necesaria, a una participación secundaria. Hipotéticamente, sí. en este caso, estamos entendiendo a los ocho Ruggers en la acusación y en este primer tramo del juicio sí. como una unidad de ejecución a los ocho. Exacto. ¿Es posible que, hipotéticamente, que durante la audiencia se vayan de alguna manera silbanando los roles de cada uno y si no fueran partícipes necesarios, tengan diferentes penas? ¿Esto es posible? Todo es posible en un juicio. Cuando inicia un juicio oral, uno tiene, digamos, una pretensión de llegar a concretar la acusación para el caso de la Fiscalía o el particular damnificado, y en el caso de la defensa, de llevar adelante su postura para beneficiar al interés que representa. Ahora bien, a mí me parece que en este caso se habló mucho de la ley, uh-huh. pero se olvidó la justicia, uh-huh. que son cosas totalmente diferentes, porque una es sobre valores que van a versar sobre las conductas que se realizaron. ¿Por qué? Porque si Tuni me agrede a mí y Raúl está impidiendo que venga otra persona a auxiliarme, está colocando un elemento esencial para concurrir al resultado. Uh-huh. Porque acá el resultado es muerte. Sí. O sea, más allá de que el barbijo, de que si me miró mal, si, o sea, acá hay una cuestión muy sencilla y es lo más difícil de desentrañar, que es lo que dice Raúl. Depende cómo se desarrolle el juicio y en la medida que vaya cada uno mostrando diferentes cuestiones. Pero Roberto, si el grupo de Ruggers decidió, vamos a pegarle una paliza a este muchacho que nos hizo rajar del boliche. Sí. Es decir, que no tuvieron la intencionalidad de muerte, sino de pegar paliza. ¿Cómo juega eso en un juicio? ¿O no juega nada? Sí, juega. Juega porque la culpabilidad, Tuni, se articula sobre la actualización de los elementos del tipo penal. O sea, yo, en el momento que voy a llevar adelante una conducta, sé que esta conducta primero es prohibida. Sí. Y sé la consecuencia que puede traer esta conducta que yo asumo.
Y ahí está donde, digamos, el meollo de la cuestión para establecer el dolo, que es sobre lo que vos me estás preguntando. Sí. El dolo es actuar con conocimiento, intención y voluntad. Sí. Entonces, si yo le voy a pegar una patada en la cabeza a un tipo que está tirado en el piso, más siendo practicante de un deporte de élite, de fuerza, tengo que saber que lo voy a matar. Sí. Y la posibilidad cierta. Pregunto, ¿eh? Y yo lo asumo. Por eso, vamos de la pretensionalidad, ya pasamos al dolo eventual, una suerte de dolo eventual. Claro, es que dolo eventual que se traduce a lo mejor en un dolo directo, Raúl. Porque si a una persona que le pegaron 3, 5, 8 y otros están haciendo un cordón para que nadie lo defienda, estamos todos participando de esta acción, pero a partir del resultado. Pero esto no es un delito culposo. No, está claro eso. O sea, acá tenemos, incluso hay una discusión sobre el acuerdo previo. Sí. El acuerdo previo no tiene que ser, vamos a sentarnos todos a ver vos qué hacés, vos qué hacés, vos qué hacés, y lo anotamos. ¿Por qué? Porque si es como dicen, que estos chicos habían tenido una conducta anterior o una forma... Sí, bueno, está lleno de hechos como este... De rugbyers que atacan, matones, que confían en su... Es una especie de cultura. Exactamente. Bueno, hoy yo estaba escuchando a un conductor de este canal, ¿no? Que decía que esto era una forma de jugar al rugby. Cosa que no sé si es tan así. Uno cortina y el otro avanza. Entonces... No, el comportamiento en el hecho. El comportamiento en general. ¿Por qué? Porque si uno va a un scrum, después vemos cómo seguimos para adelante. Pero más allá de esa comparación, que puede ser o no, no creo que el rugby sea producto de conductas de este estilo, sino esto es una cuestión social, de educación, de valores. No, ¿sí? Desde ya que eso es así. Incluso puede ser una conducta sobreviniente que perdieron la cordura en ese momento, hay que ver si estaban alcoholizados, hay que ver los incentivos que tenían para llegar... Todo eso forma parte de esta cultura. Bueno. Doctor Babington, gracias por esta visita. Usted tiene una enorme experiencia. Los rugbyers en la cárcel. Los 8 rugbyers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa vienen cumpliendo prisión preventiva en la Alcaldía Departamental 3, en el penal de Melchor Romero, de La Plata. Entendemos que también la premeditación puede ser una posibilidad y también la matanza por placer. Pero bueno, son todas cosas que se están planteando muy frescas ahora y en estos primeros días, que es una etapa crucial de la investigación. Que hacen ustedes del pacto de silencio, es decir, que nadie diga, bueno, no, yo voy a hablar y yo voy a contar la verdad. Cuando hay un grupo de culpables, es la única respuesta que pueden dar a una situación de estas características. Enzo Comelli, según el testimonio que hoy dio Juan Bautista Belsuso, habría sido el primero que inició la golpiza. Mirá el chat este. Blas Sinali le escribe a las 5:15, media hora después de la muerte de Fernando, le escribe a un tercero, a un amigo de otro grupo. Los cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos que se vaya la policía, los recagamos a piña. Dos convulsionaron. Uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a McDonald's a ver qué pasa. Amigo, flasheamos. Matamos a uno. Según las autoridades penitenciarias, los rugbyers no gozaron de privilegios. Fueron divididos en 4 celdas con capacidad para 2 personas cada una, sin mantener contacto con el resto de los reclusos del penal. Cuentan con celular, pero sin acceso a redes sociales. A su vez, tienen derecho a salir a caminar al patio interno alrededor de 3 horas por día. Según se informó, se les hace un seguimiento médico y psicológico, dado que algunos de ellos experimentaron cuadros depresivos. No sabe por qué tomó en la pelea y si me salgo cargo, no lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea, no me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar hecho otra vez. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable de lo que estuve.
salimos a divertirnos y nos hubo una mala pasada. De esta manera, los rugbyers esperan que la justicia decida cuál será su futuro. Solo quiero justicia, yo no busco venganza. Me puse de firme y vinimos con Silvino a buscar justicia. A ver si también tenemos un poco de calma en nuestro corazón. Doctor Alejandro Fargi, ¿cómo miraría este caso? Porque supongo que eso, el tema psicológico, usted es psicólogo forense, va a empezar a jugar también en este juicio en algún momento. Sí, hay dos miradas. Una desde el punto de vista psicopatológico y la otra una mirada social, sí, digamos, ¿no? Es decir, de clases. Sí. Desde el punto de vista psicopatológico, lo que me parece es que el perfil homogéneo de todos los muchachos es compatible con un cuadro de psicopatía. Ajá. ¿Qué quiere decir? La psicopatía es una enfermedad mental que no se nota que es enfermedad mental, porque lo llaman personalidades de acción, uh-huh, por oposición a la reflexión. Uh-huh. El psicópata no reflexiona, actúa, sí, descarga motriz. Sí. Con eso descarga la angustia y toda la conflictiva. De ahí que muchas personas eligen el rugby, porque el rugby prácticamente no hay mucha capacidad de sublimación. Es acción, tiene reglas, acción, acción, lo que usted es dice. Es acción y pura acción. No es como las artes marciales, que hay una filosofía, por ejemplo. Entiendo. ¿Eh? Es diferente. Entiendo. Bueno, ¿cuáles son las características de la psicopatía? No se nace psicópata, se arma en una estructura familiar. Uh-huh. Y por lo general tiene bastante que ver con cómo cumple el padre la función paterna. ¿Cuál es la función del padre fundamentalmente? Instaurar la ley, internalizar la ley. La ley, por definición, es la diferencia entre lo prohibido y lo permitido. Estos chicos, la ley la tienen a colgajos, uh-huh, como si fuera un collage, digamos. Y además, otra característica es que los padres se confunden y en vez de frustrarlos, piensan que la frustración es el equivalente a un castigo. Y no. La frustración, el poner límites, ordena a las personas. Ahora, doctor, si bien, sí, coincidimos en lo que usted está indicando, usted habla de un comportamiento homogéneo grupal. Sí. Y claramente estamos hablando de conducta antisocial. Sí. Estamos hablando de eso. Eso es la psicopatía. La psicopatía, sí, en el DSM-4 lo que parece es conducta antisocial. El DSM-5 medio lo separa, pero coincido, sí, pero, con usted plenamente. Pero... Ahora, esa conducta antisocial, ¿necesariamente todos obedecen a este perfil? Esta es la pregunta concreta. ¿O es posible que parte del grupo arrastre al resto por determinadas circunstancias? Esa es la pregunta. No, concreta. Yo creo que hay un común denominador. Todos tienen rasgos psicopáticos, porque todos comparten determinados valores que están en la psicopatía. ¿Cuáles son los valores? En realidad no son valores, son disvalores. El otro no es el semejante. Yo no me puedo identificar. Es una cosa. Es una cosa, es un objeto. Sí. El otro está para sacarle provecho, para manipularlo, y si es riesgoso, para mi supremacía, para aniquilarlo, que es el caso de Fernández. Es un negrito de mierda, pero nosotros no somos negros de mierda, nosotros somos de una determinada clase social. Fíjese que eso lleva prácticamente al asesinato. Entonces, el psicópata tiene valores disfuncionales a la estructura social. Además de tener esos valores disfuncionales, no tiene conciencia de enfermedad. Y luego no tiene culpa y no tiene remordimiento y nos vamos a comer a McDonald's. Esta pero, es la idea. Pero yo vuelvo al tema de si no hay diferencias entre ellos. ¿Entre ellos? Sí, porque algunos pegan y algunos... Perdón, hay van una manada adelante de lobos. Sí. Hay un líder. El alfa. El alfa, muy bien. ¿El alfa qué hace? Agarra a la presa y la destroza. ¿Qué hacen los demás? Un cerco para cuidarlo. Uh-huh. Acá no permitieron salvar a este muchacho. Uh-huh. Entonces, tal como dijo el abogado, no son partícipes secundarios. Es decir, podían haberle salvado la vida, pero el objetivo es que alguien se haga cargo de destruirlo.
Lo que la sucede es que de ellos van a argumentar de que en realidad era pegarle una paliza y efectivamente que la muerte fue un accidente. La muerte no fue un accidente porque se ve en los hechos, en la acción, cómo le patean la cabeza como si fuera una pelota rugby, cómo intentan destruir la vida. A este lo hacemos mierda, pero es literal, no es una metáfora. O sea, como diría yo el abogado, le puedo decir a usted, Tuni, yo te hago mierda y te doy una trompada y me voy, pero no te mato. No es metáfora, es a la letra. Te hago mierda, te mato, es te mato. O sea, como diría el doctor Babington, se representan el resultado. Exactamente. El resultado es, no fue un accidente, fue un asesinato premeditado. Cuando él está en la heladería y lo vieron, a este lo matamos. No sé si dijeron lo matamos, no importa lo que dijeron. Lo que importa es lo que hicieron. Lo que sucede es que alguien dirá, un abogado defensor va a decir, sí, si estaba la intención de matarlo, no hubieran utilizado golpes y piñas, etcétera, etcétera, sino un arma. ¿Por qué un arma? Pero ellos tienen un arma. La práctica del rugby es un arma. La complexión física, cómo se patea, cómo se golpea, eso es un arma. Claro, si bien es entendido de esa manera, no es como el boxeador que todos sabemos tiene el golpe prohibido, por ejemplo. Claro. Con los rugbyers eso no los existe, rugby pero... no tienen el golpe prohibido, pero están armados. Armados es su propio cuerpo, sí, la diferencia es un arma. Física. Es la diferencia física. Y el nivel de agresividad que no está sublimado. El rugby no es un deporte donde se pueda sublimar. ¿Sublimar qué quiere decir? Transformar la pulsión agresiva en algo creativo, en algo útil para la sociedad. Y en la descarga de esa pulsión, puede ser que el rugby permita? Porque lo charlamos con el doctor Tomei sobre los espartanos, gente del servicio de los privados de libertad, en el servicio penitenciario, practican rugby. Sí. O sea, pues, esa pulsión puede descargarse a través del rugby. Se puede descargar, pero no se olviden en qué contexto están. Están en la cárcel. Sí, claro. Son presos. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Alejandro Farji, psicólogo forense. Vamos a ver psicólogos en este juicio además, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a usted. Doctor Torre, bueno, es un juicio que está andando. Yo creo que ha sido muy rico el programa de hoy. Y lo que tenemos que quedar es en expectativa, de alguna manera, de ver todo este abanico de probabilidades que hemos visto para valoración de la prueba, el tribunal cómo realmente lo va y, si discúlpenme la redundancia, lo va a valorar, ¿no? ¿Cómo lo va a interpretar? Y acá los grandes interrogantes son los dos que formulamos. Uno, si habrá reclusión o prisión perpetua. Dos, si en algún momento los rugbyers intentarán diferenciarse entre ellos y hablar. Van a hablar en el juicio. Vamos a ver qué dicen. Hasta la próxima.